me calme la de cosa.딸도 먹을래? 딸도 뭐 먹을래? 옥수수 먹을래? 번데기? 맛있겠다. 오뎅. 잘 잡아. 어, 애기 이거 풀어줘야 먹게. 고맙습니다. 옥수수? 옥수수 드세요, 옥수수. 맛있어? 옥수수 담배? 옥수수 담배? 네. 3,000원인가요? 네. 만, 딱 10,000원이네. 네. 어, 밤이 알도 있네, 신기하게. 응? 알도 밤이 있네. 고맙습니다. 감사합니다. 맛있겠다. Esto es BAM. En español, noche. Noche. ¿Cómo es? ¿Castaña? ¿Castaña creo que es? No hay en España, es que no sé, no hay palabra en español. ¿Sí o no? Bueno, es un fruto de un árbol. Este fruto que lo asan, ¿no? En la parrilla. Y queda así, como tostadito. Entonces, ¿eso también lo hacen en la parrilla? Sí, eso también es a la parrilla. Este es taco chío. Este es como anticucho de pollo. Invítame, invítame. Invítale, invítale. Está comiendo choclo. Entonces, aquí mi señor esposo está pelando el BAM. Es lo que se come, es el fruto que está adentro. ¿Avellana será? ¿Avellana creo? ¿Bellota? ¿Avellana? No estoy segura, pero ahí está. Ay, qué rico. Muestra, muestra.
Este está asado. Ahora vamos a comerlo. Aquí han grabado de Yangon. El 2003. La mayoría, bueno, no todos, ¿no? Pero muchos templos y especialmente lugares así grandes como este sirven de escenario para grabar películas, dramas. ¿Qué es una montaña? Sí, en alguna parte de acá adentro. Eso parece que es en la montaña, mira. ¿Dónde? Ahí, mira, ese señor está como en una punta de una montaña. Vamos rápido, antes que se anochezca. Está nevando ahorita. Ahí está la caseta donde tenemos que pagar por la entrada. Este es el mapa de todo el lugar. Indícanos dónde estamos, a ver. Acá estamos, aquí. Estamos acá. Ya. Aquí hemos dejado el carro. Ajá. Aquí hemos ahí. Dejado el carro. Ya. Solo hemos caminado. Solo aquí hemos nomás. Caminado. Y tengo que ir de nuevo, sí. Hasta ahí, hasta el templo llegaremos. ¡Hasta! ¿Ah? ¿Nosotros? ¿Por qué? Cochanados.
a la Buda, estatua de 4.8 metros de había de estatua, pero que se inclinaba el edificio, entonces se lo quitó. Uh-huh. Y el año 1821 se lo cambió la Buda y puso la una de estatua de madera. Y también ahí se ha dibujado cuando la Buda predicaba al público. ¿Ahí adentro? Sí, ahí está. Sí, ahí está. Ah, esa estatua es de madera cubierta con... ¿Ah? ¿De dónde ha sacado? Ah, ya déjala en el piso nomás. Wow. Miren el diseño de esta mesa de ofrendas, ¿verdad? En esta, bueno, un cofre, sí. Una cajita. Ahí dejan sus sobres con sus atrás, ofrendas de dinero, sí, los, creo que sí. Las personas, los budistas. Ahí está la que pone aquí, con la cuerdita, abuela, abuela. Atrás. Ah, atrás. Oh, bonito, ¿no? O sea que esas estatuas son de madera, bañadas en oro, supongo. Sí. Sí. Y en el techo están los nombres de los creyentes que vienen acá a hacer como que sus oraciones y sus ofrendas, ¿no? Cuatro grandes leyes del cielo. ¿Reyes? Ah. Ah, ¿esos son como los defensores del templo? Sí. Mm. Acá se muestra diciendo que mira, su mano derecha está agarrando dragón. Ya, ¿eso qué significa? Es bien poderoso él. Ah, oye, de verdad, ahí hay una persona atrás, ¿no? Y también en la mano izquierda tiene su bolita de dragón. Ah. O sea que como que le está haciendo sufrir al dragón, que es más y fuerte que el dragón. Por un brigo también tipo, o sea, se parece como si fuera un cocodrilo. Sí. Sí. Espera, hija. Ya estoy pisando el mano. Pisando el mano. Dime. Y también ahí está, creo que le ha dicho que agarra mi pierna, hace masaje, como si fuera. ¿En serio? Sí, su secretario. Ah, se está sirviendo. Ya, a ver, dime. Así, pisando el malo. Ah, malo también. Y está diciendo que mantenga su pierna. No, ese no, ese es hombre. Mamá, es mira, mujer? Me la saca. Ay, se les ha caído alguien. Todos ah, son esos, o sea, estos señores de aquí son como dioses. Reyes. Reyes. ¿Verdad, reyes? Su dios es Buda. Claro, claro, su dios es Buda. Recién me fijo, o sea, hemos venido acá dos veces hace ya más de 5 años
Y recién me doy cuenta del detalle de las personas que hay debajo de sus pies, de sus piernas. Ah. Son los cuatro reyes del cielo que protegen este templo. ¿Dónde hemos venido hoy día? Sanunsa. Sanunsa. Estamos aquí nosotros después de 7 años. Sí, siete Después años. de 7 años, Año pasado hemos intentado, Ajá. pero por los muchachos no pudimos llegar. Difícil, pues, con los niños. Entonces, ahora justamente no hay mucha gente y solo hemos venido con los más grandes. Así que hemos llegado a cuestas, cargando a mi hija, pero hemos llegado. ¿Y qué te parece volver acá? Antes hemos venido en verano, ¿sí o no? Verano, primavera, otoño, Ay, otoño, con mis papás fue verano casi. primavera. Ay, ay, ay. Contigo fue otoño. Ya, la memoria me falla. Ya, a ver, cuéntanos un poco sobre el templo. Este templo es bien famoso por los paisajes de Tampón y de hablando dentro de Buda y la Sonsa es un centro de como que cada templo tiene su nivel. Ya. Tiene digamos un céntrico, después viene como distribuido. Pero en esa ocasión será como céntrico. Para Huachang, Chong, todas esas zonas es, digamos, será templo mayor, se dice. Ah, ya. Es el templo más grande de toda esta zona, de El toda esta nivel. región. No el tamaño, sino el nivel. Ah, ya, el Nivel, nivel. sí. O sea que hay templos más grandes que este. A mí me ha parecido súper grande. Debe haber, pero digo que el nivel sí es importante. Ay, 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 ay. También tiene Temple Stay. Tiene varios, o sea, dentro yo lo veo como un parque natural súper grande porque no es solamente el templo, sino que también acá adentro hay pues Leyendas. una, ¿no? Hay, pero o sea, hay un riachuelo, hay varios lugares naturales que son bien turísticos. Una montaña, una cueva dentro de una montaña. También está el Buda, que está Sí. en una roca gigante. Roca y gente también es tatuada de Buda. Grabado, grabado. Sí, grabado. Y también dentro de aquí, como que en el ombligo, Ajá. tiene un hueco. Entonces, Hay una leyenda también sí, hay sobre eso. leyendas. Dice que ha escrito como profeta. Ah, Profeta. profecías, Sí. lo que va a pasar. Sí, lo que va a pasar. También Ajá. hay un túnel, lo que leyenda que ha pasado dragón. Ajá, todavía. Antes hemos llegado nosotros solos hace muchos años. De repente volvamos a futuro, ¿no? En primavera, no sé si en verano, a ver si nos dejan nuestros hijos. ¿Te ha gustado venir acá de nuevo? Sí, El paisaje es paseo. diferente, ¿no? El Sí. paisaje es bien diferente de las otras veces que hemos estado aquí, pero sí está bonito. Ay, no, porque no se puede. Me puse renegar. Porque me canso de caminar. Y por eso. Y ya me calmé la renegosa. ¿Ya no vas a renegar? Sí, ya no. Oh, ya. Y, oye, ven acá. Y también. Estábamos viendo eso. Ah. Cuéntame, ¿qué te ha gustado del paseo de hoy? El oro. ¿Te ha gustado los templos? ¿Te Pero imaginabas? lo que me gusta más es Diamond. ¿Diamond? Sí, también oro. ¿Ya? Oro con vida. ¿Te ha gustado caminar Sí. y conocer este sitio? Si han 16 gustado templos. este videito, por favor, suscribe y dale Dale. me gusta. Espero que les haya gustado acompañarnos por aquí. Ya nos vemos en otro próximo video. Chao. Tony Shiro Wokong, Paris Shiro Wokong.
겨울 사람 때문에 꽁꽁꽁 파리 꽁꽁꽁꽁 파리? 발 말이 아 말이 꽁꽁꽁꽁 귀엽죠?